El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Estamos aquí en El Enfoque y, como han visto en el cartel que presentaba el programa, vamos a hablar de canarios. Pero cuando hablamos de canarios no hablamos de gente que ha poblado y sigue poblando estas islas, cada vez menos, porque cada vez hay menos canarios, pero sí del pájaro canario, bueno, pues que es una figura, aparte de representativa de estas islas. Hay un mundo que es el mundo de la competición. Para hablar de este mundo de la competición de los canarios, de los pájaros canarios, tenemos a Domingo León, que es, bueno, no sé si ahora el cargo que ostenta es... No, sigo siendo el vicepresidente. Sigue siendo el vicepresidente. ¿Cómo es exactamente el club? Asociación Ornitológica de Las Palmas. Exactamente, así que es uno de los más veteranos. El más veterano del tema. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Y bueno, hablamos de este mundo de la competición, porque el pájaro canario, estamos hablando de que, diríamos que hay tres tipos de competición: una es el color, otra es la postura y otra es el canto, ¿correcto? Sí, es correcto, sí. Esas son las tres líneas que normalmente se trabajan. La de color es la más, digamos, la más llamativa y la más amplia también, donde hay más criadores, donde se presentan en los concursos más pájaros. Y después le sigue la de postura. La de postura son, en ese capítulo entran los canarios que tienen valor en cuanto a la forma externa, no al color, sino la forma. Por ejemplo, los rizados, los que son jorobados, los gorditos, pequeñitos, los canarios, ¿cómo se llama? El canario que viene del canario ancestral nuestro, que es muy pequeñito, ahora no me sale el nombre. No, parecido casi a un pájaro mosca de estos, ¿no? Sí, es más pequeño, es como un canario silvestre, pero la talla es mucho menor, entonces... Todo eso está englobado dentro de lo que se llama canarios de postura, que el valor que tienen es por su forma, por la estética que tienen. Mientras que el canario de color tiene la estética y tiene el color. Hay distintas variedades y cada variedad dentro de la competición compite dentro de su variedad. Vale. Es decir, no compite, por ejemplo, un canario de color bronce no puede competir con un canario ágata, porque son dos líneas diferentes. La estética externa es diferente, entonces dentro de los canarios de color cada canario compite dentro de su variedad.
Cuando hablamos de nuestro pájaro canario, el canario del monte, desde ese canario del monte a hoy ha habido una evolución, ¿no? Una evolución terrible. O sea, el canario auténtico es el canario ancestral nuestro, le llamamos canario del monte, ¿no? Uh-huh. Ese pájaro tiene tres líneas de color básicas. El color, si nosotros nos fijamos en él, veremos un pájaro aparentemente verde oliva, una cosa así, porque ese color es para que se pueda mimetizar en el campo y sea un modo de defenderse de los depredadores, ¿no? Pero ese pájaro, a través de la historia del tiempo, pues ha sufrido mutaciones genéticas que son defectos. Por ejemplo, el canario amarillo, el canario que todo el mundo piensa que el canario es amarillo, ¿no? Uh-huh. El canario amarillo viene porque en un momento, creo que fue en Holanda, sobre el siglo XV o por ahí, aparece en un criadero un canario amarillo. Había perdido toda la parte melánica, que es el color oscuro que tiene, que básicamente es marrón y negro. Entonces perdió toda la melanina negra y la melanina marrón y se quedó amarillo. El criador eso lo cultivó, consiguió fijar esa mutación espontánea y siguió apareciendo canario amarillo. Pues como esa mutación han aparecido infinidad de ellas. Hay, pues no sé, una cerca de 1000 variedades diferentes de canarios de color. Y homologadas. Claro. Homologadas, sí. Eso está todo registrado por la Confederación Ornitológica Mundial y hay unos estándares para cada variedad. Y bueno, de lo que se trata es que al criar los canarios intentemos conseguir lo más parecido al estándar que está establecido a través de un colegio de jueces que son los que estudian el tema y los que, digamos, fijan las distintas mutaciones de dicho canario, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el mundo principal. Pero yo me imagino que eso es una labor por parte del criador compleja, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del color, ¿no? Sí, sí, es compleja y requiere requiere una disciplina de trabajo. Porque, ¿qué ocurre? Tú compras un pájaro, ¿no? Que a lo mejor resulta que es un campeón, ¿no? Un pájaro que tiene las características buenas, pero resulta que los hijos a lo mejor no salen tan buenos como los padres. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que saber cuáles son las características que requiere la variedad que tú vas a desarrollar e intentar conseguir que se asemeje lo más posible a los estándares. Y eso lleva un trabajo de selección, un trabajo de genética, es decir, desgraciadamente dentro de los canaricultores la mayoría desconoce cómo funciona la genética dentro de los canarios y eso está establecido también. Es decir, si tú conoces la genética, sabes en un cruce qué es lo que te va a salir en la descendencia de ese cruce. Si lo desconoces, muchas veces lo que haces es cometes errores de mezclar una variedad con otra y al final degenera las dos variedades, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante conocer cuál es la filosofía de los cruces entre canarios, qué canarios se pueden cruzar y qué canarios en ese cruce, qué descendencia te van a aportar. Eso está todo escrito, uh-huh. Está escrito en libros que manejan normalmente los jueces. Hay jueces que hacen un curso y dentro de la Confederación Ornitológica Mundial hay colegios de jueces donde los jueces se forman para enjuiciar cuando hay concurso. Los jueces en un concurso que puede haber a lo mejor 2,000 o 3,000 ejemplares, pues hay un grupo de jueces que van mirando pájaro por pájaro y asignándoles una puntuación. Uh-huh. En función de las características que tenga el pájaro. Uh-huh. Entonces, para eso hay que conocer muy bien la genética y conocer muy bien las distintas variedades. Es bastante complicado. Nosotros tenemos en Canarias unos cuantos jueces bastante buenos, uh-huh.
que Antonio Alemán, que estuvo una vez con nosotros. Sí, estuvo aquí. Antonio Alemán ahora está un poco retirado porque con el tema del COVID se enfermó del pulmón y el médico le aconsejó que se alejara un poco de los pájaros, ¿no? Ese es un juez muy bueno. Octavio, también, Octavio González, es un juez que participa mucho aquí y hay varios de Tenerife que participan en los concursos nacionales e internacionales. Y tú, que has concursado y has ganado, porque nosotros hemos sido testigos, sí, de que has ganado unos cuantos campeonatos. Yo he ganado, sí. Yo tengo, dentro de la variedad que yo cultivo, pues tengo la fortuna de tener buenos ejemplares. Uh-huh. Y como también conozco bien la parte de la genética, pues me preocupo de no salirme de la línea. Y normalmente mis pájaros en esa línea casi siempre son premiados en los concursos. Y yo lo que no me gusta es participar a nivel internacional y nacional, porque trasladar los pájaros de aquí para la península tampoco. Pero hay gente de aquí que sí lo hace. Sí, mucho, muchísimo. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, cuando hay concursos a nivel nacional, las asociaciones se encargan de llevar, de trasladar esos ejemplares, cuidarlos en el concurso y volverlos a retornar a sus criaderos, ¿no? Uh-huh. Eso es un trabajo muy interesante y bueno, aquí hay campeones del mundo muy importantes que han ganado campeonatos del mundo. Ahora mismo Rubén, que es un asociado nuestro, ganó en el campeonato mundial un segundo premio de mundial, que eso es ya, estamos hablando de palabras mayores. Y entonces, pues sí, aquí hay, afortunadamente, bueno. Y hay incluso una variedad de canarios de postura, que es el melado tinerfeño, que lo han trabajado en Tenerife mucho y han creado una nueva variedad. Ya está funcionando hace unos cuantos años y ha sido reconocida mundialmente como una variedad nueva. Uh-huh. Y está funcionando el bien. El pájaro canario se ha extendido por todo el mundo, está claro. Sí. Porque se supone que de aquí ser autóctono a pasar a ser internacional, ¿no? Internacional, posiblemente claro. Es uno de los pájaros más extendidos por el mundo, ¿no? Sí, claro. El canario lo tenemos nosotros en las Islas Canarias y en las Azores también, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente de aquí. Y de aquí, claro, se ha extendido a todo el mundo. Uh-huh. Y hay campeonatos del mundo en prácticamente todos los países. Muy fuerte Italia. Italia es, yo diría que, el número uno en cuanto a cantidad. A lo mejor los belgas son más cuidadosos y son más finos, pero Italia es un mundo espectacular. Hay una reunión que se hace normalmente en Reggio Emilia, una vez al año, que ahí se juntan unos cuantos cientos de miles de pájaros. Uh-huh. Para concursar y para exponer, porque los grandes criadores italianos son los que exportan muchísimos animales. Entonces ahí aquello funciona como si fuera una feria. La gente va, los ve, los compra, se los lleva para distintos sitios. Y aquí hay mucha gente de Canarias que va normalmente y regularmente a Reggio Emilia a comprar pájaros y a traerlos para acá. Uh-huh. La afición, ¿cómo se hace uno criador de canario, en este caso de color y de postura? Bueno, primero empieza porque te tiene que gustar, tienes que tener un gusanillo interior que te llame la atención los pájaros. Uh-huh. Entonces, normalmente, si eres una persona, como se dice, autodidacta, tú te compras unos pájaros y seguro que metes la pata al principio, creyendo que... ¿no? Entonces empiezas a tener contacto a través, sobre todo, de las tiendas de animales que venden pájaros. Pajarería Julio, por ejemplo, es uno de los más expertos, Clemente, Naruca, toda esta gente. Vas allí y empiezas a ver cómo hay otro nivel de otros que están hablando de pájaros de otro tipo. Y tú vas cogiendo la onda. Si sigues con interés, lo más lógico o lo más probable es que te asocies en alguna de las asociaciones ornitológicas que hay. Y ahí es donde empiezas realmente a ver lo que te interesa, lo que te gusta y qué tipo de pájaro es el que te gustaría a ti desarrollar. Pero hasta entonces es una cosa espontánea. Y hay mucha gente que mezcla pájaros
de todos los tipos, ¿vale? No, yo saqué uno con este, pero pájaros que no tienen, desde el punto de vista de la canaricultura, ningún valor, ¿no? Pero el gusanillo lo tienes que tener. Te tiene que llamar la atención los pájaros, de cualquier tipo. ¿Un criador tiene que tener una instalación muy especial o no? No, no necesariamente. Un recinto donde no haya corrientes de aire, que esté bien ventilado y que sea higiénicamente aceptable, que lo puedas mantener limpio con facilidad. Y no hace falta tener una gran cantidad de pájaros. Hay gente que trabaja una sola línea y tiene 10 o 12 parejas, nada más. Hay otros que tienen 200 parejas, otros que tienen 50, ¿vale? Entonces, en función de tu espacio, de tu gana y del tiempo que tengas, porque evidentemente cuanto más canarios tienes, más trabajo te dan a la hora de mantenerlos en buen estado, ¿no? Entonces, hay hoy en día, como se dice, bastantes métodos para que te ayudan a mantener esas condiciones buenas en los criaderos, pero no necesariamente necesitas tener una gran cantidad de pájaros. Incluso hasta con dos parejas. Con dos parejas, sí, una o dos parejas. Si son buenos, no hay problema. Y puedes llegar a competir. Y claro, tú para competir necesitas un pájaro, no necesitas 100. Ahora, ¿qué pasa? Cuanto más cantidad tienes, pues tienes más posibilidades de que te salgan pájaros buenos. Pero si tú tienes, aciertas con una buena pareja y te da buenos animales, no tienes por qué tener 50 parejas. Claro. ¿Sabes? Entonces, lo normal es que un canaricultor se dedique a dos o tres variedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la línea, qué sé yo, melánica, si quieres después hablamos de lo que es eso, ¿no? Pues a lo mejor están los canelos, los marrones, los rojos, los amarillos, todo eso. Entonces, es interesante que tú puedas, por ejemplo, mezclar un ágata rojo con un Isabela rojo y saber lo que te va a salir. Entonces ya tienes dos líneas, salen pájaros que son estéticamente o digamos fenotípicamente por fuera son de una forma, pero en sus genes portan los otros colores. Es decir, dentro de los colores, pues hay colores que son dominantes y recesivos, semidominantes o codominantes. Es decir, por ejemplo, el color oscuro, el color negro del pájaro, domina sobre el color marrón. Es decir, el pájaro canario, como hablamos antes, tiene tres colores básicos: marrón, amarillo y negro. Entonces, el negro domina sobre los otros dos. El marrón domina solo sobre el amarillo. El amarillo no domina ninguno. Es decir, si tú cruzas un canario negro con un canario marrón, toda la primera descendencia te va a salir negro. Pero dentro tiene el marrón. Claro. Es decir, cuando tú los hijos los cruzas entre sí, se manifiesta la segunda ley de Mendel, ¿no? Uh-huh. Y se disgrega otra vez la eso y te salen marrones y negros. Entonces, todo ese mundo es el tema. No sé, la tendencia de los criadores a tener a lo mejor dos o tres parejas de las variedades que se pueden entrecruzar para lograr pájaros de calidad. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Domingo León, estamos hablando de esta Asociación Ornitológica de Las Palmas. Vamos ahora a hablarlo en el segundo tiempo, cómo es esta asociación. Y bueno, nos estamos enterando un poquito más de esta historia del pájaro canario. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad.
Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estamina tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estamina solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado al pájaro canario. Estamos hablando con Domingo León. Hablamos de la Asociación Ornitológica de Las Palmas. Este es un club, bueno, un club, una, sí, asociación. Una asociación, sí. Que lleva ya, ¿cuántos años, Domingo? Desde el 91. O sea que estamos hablando de... Ahora, espérate, porque ahora estoy pensando, sí, 91 no. Anterior, 70 y pico. Ah, 70. Ah, ahora mismo no, bien, no tengo, no, bueno, tengo el dato. Tiene muchísimos años. Sí, sí, es la más antigua. La más primera antigua que se creó aquí. Además, con local propio, con las instalaciones. Sí. O sea, ¿cómo se consigue tener una asociación así ornitológica? Bueno, la verdad es que las distintas directivas que han habido a lo largo del tiempo, pues cada una ha ido aportando alguna cosita. En su momento... hubieron unos socios que afianzaron un capital ahí para comprar el local, y después las distintas, como digo, las distintas directivas que hubieron, pues fueron reformándolo, adecuándolo, y hoy en día tenemos un local estupendo de unos 300 metros cuadrados con una cantina y donde desarrollamos pues todo el tema. La ventaja que tiene eso, ¿cuál es el objeto de la canaricultura? La competición. Es decir, los canaricultores cuando crían un canario es para llevarlo a concursar. ¿Qué pasa? Existe una, ¿cómo se dice? La regional, la FOC, Federación Ornitológica Canaria, que aglutina todas las distintas, ¿cómo se llama? Asociaciones, ¿no? Entonces, la Federación Ornitológica Canaria, a través de las aportaciones de las asociaciones, hay una cuota que se paga anualmente, bueno, pues también fueron dotándose de material para facilitar a las asociaciones que no tienen locales o que no tienen medios económicos, de cederles el material para que puedan hacer concurso. De hecho, la Federación Ornitológica puede tener a lo mejor unas 4.000 jaulas disponibles para que, si tú quieres hacer un concurso, las solicitas con tiempo y se te facilitan para que tú desarrolles tu actividad. Normalmente en las asociaciones que no tienen locales propios lo hacen en sitios públicos, solicitan a los ayuntamientos, a otros sitios, centros comerciales, donde se pueden desarrollar el concurso. Y es la Federación Canaria la que aporta, digamos, los medios para que tú puedas hacerlo. En el caso nuestro, no, tenemos el local. Nuestro local tiene capacidad para albergar unos 1.500 animales, que es un buen concurso, hablando en Canarias, ¿no? Calcula que un regional de todo el archipiélago puede albergar 4.000 animales, 1.500 animales son bastantes para un concurso local, para un concurso de una sola asociación. Uh-huh. Entonces, nosotros, como hemos dicho, las distintas directivas han ido cada una aportando algo, y lo último que hemos hecho fue el año antepasado,
adquirir jaulas propias. Entonces nosotros tenemos nuestro propio material para hacer el concurso, es decir, no dependemos de que la asociación, la federación, nos facilite el material, lo tenemos siempre disponible ahí, ¿vale? Entonces, hombre, eso es una ventaja, porque tu concurso lo puedes organizar y no depender... Y sobre todo la infraestructura. La infraestructura, claro, entonces eso es importante y lo podemos hacer en cualquier momento. Claro. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos que tener en cuenta las fechas donde se realizan los distintos concursos para no cruzarnos, ¿no? Evitar que se produzcan dos eventos en la misma fecha. ¿Por qué? Porque también las otras asociaciones concursan entre sí, es decir, nosotros cuando hay competición, Lanzarote, Fuerteventura, enviamos canarios allí para concursar y ellos traen también. Entonces, siempre tratamos de que las fechas de los concursos no se solapen una con otra, sino que estén... La Asociación Ornitológica de Las Palmas, ¿buena relación con las demás asociaciones? Sí, ahora mismo yo creo que no hay conflicto. No hay conflicto. No hay conflicto entre ninguna, ¿no? Hubo algo en La Gomera hace un par de años, con un problema que hubo ahí, pero tampoco se ha resuelto. ¿En la isla de Gran Canaria hay más de una? Sí, en la isla de Gran Canaria y en Tenerife hay más de una, en Lanzarote también, ¿sabes? Hay más de una. La que más tiene creo que es Tenerife, la que más asociaciones con tiene. Local propio, muy poquitas, ¿no? Con local propio yo creo que no sé si es la única la nuestra, no lo sé, si acaso hay una más, pero la nuestra, o sea que diríamos que es el Real Madrid de las asociaciones. Bueno, es la decana, claro. Entonces claro, tiene por ahí han pasado los mejores criadores, la gente que tenía más conocimiento, porque hoy en día hay más medios. Antes, por ejemplo, saber de un canario era muy difícil. ¿Por qué? Porque los criadores eran muy conservadores. Y había verdaderos expertos, como se llama Gami, por ejemplo, era un señor que todavía vive, ¿no? Que un erudito, estaba también don Santiago Noval, que ha sido para mí de los más grandes. Este señor se dedicaba a análisis clínico o algo así, y era un experto. Hay mucha gente que ha ido. Entonces, todo eso han sido miembros de la Asociación Ornitológica de Las Palmas, fundadores algunos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una raíz bastante profunda. Las autoridades, y hablamos de esta clase política, todo esto que está por ahí, con el pájaro canario ni nada. No aportan. De momento, Antonio Alemán, que fue el presidente de la Federación Internacional de Canarias, intentó por todos los medios que se reconociera la canaricultura como deporte autóctono, ¿vale? Porque realmente el origen de todos los pájaros canarios del mundo está aquí. Entonces él hizo mucho trabajo sobre eso y al final se consiguió que se reconociera la canaricultura como patrimonio inmaterial de Canarias. Pero, francamente, el gobierno económicamente no aporta, no es muy difícil de conseguir alguna subvención que tal, incluso que te faciliten locales para que tú puedas hacer los concursos, ¿no? No están por la labor. Ahora hay un poquito más de inquietud y últimamente están hablando de retomar el tema de la canaricultura como deporte, pero hasta que eso no se consiga, no vamos a entrar en un sitio donde sí hay un capital, digamos, un destinado a ese tipo de cosas. Por ejemplo, el fútbol tiene subvenciones, ¿cómo se llama esto? La colombofilia de las palomas tiene subvenciones, está reconocido como deporte. Entonces, esa parte es donde la política o los políticos destinan unas partidas para ayudar, pero en la canaricultura no, hasta estos momentos. Entonces, los medios son propios. ¿Quién lo aportan? Los socios, los pajareros que ponen, ¿no? Algunos hacen derramas especiales, ¿no? Normalmente se paga una cuota que es modesta, ¿no? Pero que, bueno, si uno tiene 100 socios y
cada socio paga 5 euros, pues son 500 euros que entran todos los meses y con eso se va reuniendo para financiar los concursos, porque los concursos hay que pagar a los jueces que vienen a enjuiciar. Si vienen de la península, pues hay que pagar alojamiento, estancia, enjuiciamiento. Todo eso lleva unos gastos, los trofeos, los premios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso básicamente son las propias asociaciones, con la aportación de los socios, con las cuotas, las que se financian. Uh-huh. Y en muy raras ocasiones ha habido alguna subvención por ahí fuera. ¿Es caro hacerse criador? Claro, no, no. Hombre, hay hoy en día en el mercado pues una infinidad de material, de precio económico, de precio medio, de precio alto, depende. Pero no es una afición cara. Lo que sí es una afición donde la inversión no retorna. Es decir, tú te gastas una pareja de pájaros, tienes tu comunidad, tienes 40 pájaros, y crías y sacas 50 pájaros de cría. Eso, la salida que tiene al mercado es muy pequeña y está, no está bien valorada, ¿vale? Entonces, la inversión que tú has hecho y el gasto que tienes, normalmente no lo recuperas vendiendo los pajaritos, ¿no? Pero siempre hay alguna cosita que vende, no sé qué. Últimamente, con el tema después de la pandemia, el tema de la alimentación se ha encarecido bastante, como la alimentación humana también, ¿no? Pero en los pájaros se ha notado mucho. Y claro, también eso ha hecho que muchos canarios se retraigan de criar demasiado ejemplares. Y básicamente, pero no es una afición muy cara. Uh-huh. Lo más costoso, las jaulas. Si tienes que tener unas jaulas que sean de calidad, que te duren, que se mantengan limpias, que se limpien con facilidad. Claro, pues, cuando hablamos de jaula, hablamos de jaulas grandes, ¿no? Hay jaula, un canario para criar necesita una jaula no muy grande, con que tenga 50 centímetros de largo, entre 50 y 60 es suficiente. ¿Vale? Después, hay una cosa que es muy importante, cuando llega la época del canario, la época de muda, cuando el canario muda el plumaje, lo hace una vez al año, generalmente entre julio y septiembre. Esa es la fecha, según las temperaturas externas, el calor y todo eso. Conviene que el pájaro se habitúe a volar, porque eso le facilita soltar la pluma y renovarla, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los canarios? Pues normalmente algunos tienen un recinto preparado, una voladera, una jaula hecha incluso casera, o no. Donde pueden volar. El ejercicio de volar es fundamental para un canario. Entonces, cuando los pichones, digamos, se destetan de los padres, los pasas a esos recintos para que ellos se ejerciten y cojan fuerza y se hagan pájaro. Uh-huh. Y entonces hay jaulas también, voladeras, preparadas para eso. Normalmente suelen tener entre 1 metro y 1 metro 50 de largo por 60 de alto y 60 de fondo. Y ahí es suficiente para que el pájaro vuele de un lado a otro y se ejercite. Pero hay otros que tienen verdaderas entornos, habitaciones grandes, sueltos los pájaros ahí. Pero una jaula de 60 para criar una pareja es suficiente. Y eso pues tiene desde 20 euros a 100 euros. Lo habitual es que se acerque a esta gente que quiere empezar a ser criador, que se acerque a la asociación ornitológica. Hombre, no es muy habitual, pero últimamente estamos viendo que los aficionados que se interesan por la canicultura les interesa un nivel alto. Entonces se vienen a las asociaciones donde pueden aprender. Pero el camino que te decía yo antes es el más corriente. Tú vas a la pajarería porque te gustan los pájaros, te pones a verlo, compras alguno, con tu criterio, que no sabemos ni cuál es, y después vas escuchando a gente que coincide contigo en la pajarería y habla, no, mira, porque yo tengo una gata, no sé qué, y empiezan a sonarte cosas, y entonces es cuando, si sigues con el gusanillo, pues acudes a un sitio donde digas, conchale,
qué dichos, qué es esto de un ágata, un rojo mosaico, o lo que sea. ¿Esto qué es? Entonces, claro, ya te canalizas a estos centros. Tú decías que la genética es parte importante, el estudiar la genética de estos canarios, que muchos criadores, pues, no lo... La mayoría no lo conocen. Saben lo que es la genética, pero no saben, vamos, ni leerla. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista práctico, hay muchos que sin saber genética tienen una experiencia bestial y se lo saben de carretilla. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que hay una parte que lo que es la transmisión de los caracteres de los pájaros no lo puedes saber. ¿Vale? Tú tienes la experiencia de que este con este da a este, pero no sabes la certeza de si este, en vez de con este, lo quiero llegar a esto, ¿qué hago? O sea, esos caminos no los tiene. Entonces, con la genética, tú dices, bueno, yo he criado una variedad que aquí no hay todavía ejemplares, solo los míos, que es el canario bronce topacio rojo mosaico. ¿Vale? Eso es una variedad que viene de un bronce y de un topacio. ¿Vale? El topacio es una dilución del bronce mezclado con otra cosa. Entonces, si tú no sabes los genes que portan cada uno, ¿cómo vas a llegar a un bronce topacio? Haciendo inventos no puedes. Tienes que saber que lo primero que tienes que hacer es cruzar este con este, para que te salga un portador de este. Ese portador, como es, viene del bronce, domina sobre esto y lo cruza, ¿vale? Y hasta la tercera o cuarta generación no logra. Y después el porcentaje es muy importante. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que te salga determinada variedad? Eso estadísticamente también funciona. Es decir, dentro de la genética, si tú cruzas un pájaro negro, como te dije antes, con un pájaro marrón, todos los primeros van a ser negros, negro, pero son portadores de marrón. Es decir, ya tú tienes pájaros negros, pero que si tú cruzas esos dos negros entre sí, marrón, te va a salir un 50% negro y un 50% marrón. ¿Vale? Que a su vez portan, ¿sabes? Entonces, tienes que saber qué porcentaje o cuál es la probabilidad de que te salga uno u otro. Claro. Entonces, es eso. Si no tienes la genética, si no lo conoces eso, hombre, lo puedes hacer experimentalmente, pero es muy complicado. Muy complicado. Vamos a hacer un alto, estamos hablando del pájaro canario. Como digo, vamos aprendiendo poquito a poco. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado al pájaro canario, dedicado a esta competición, a este mundo apasionante del canario, porque claro, lo que uno no se imagina es cómo se ha extendido por el mundo, y lo decíamos en la primera parte del programa, que aunque este pájaro salió de aquí, bueno, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo hay competiciones, hay... En Argentina, en Sudamérica, en Brasil, todo, prácticamente en todo el mundo se hacen campeonatos. Claro. Sí. Hay países que son más fuertes, por ejemplo, te nombré antes Italia y Bélgica, Alemania también, y España es uno de los fuertes también. Uh-huh. O sea, pero estamos hablando... ¿Y se reconoce la figura de las Islas Canarias como origen de este pájaro? Claro. Eso está escrito en todos los lados. Uh-huh. El origen de Canarios está... Hay muchos libros escritos sobre ese tema, ¿no? Uh-huh. Y está constatado por completo que todos los canarios que hay en el mundo vienen del canario ancestral. Uh-huh. Por cierto, que ahora mismo el canario del monte parece que se ha extendido por la... Sí, geografía. Afortunadamente hubo una... Un momento que desapareció. Un momento que... No desapareció. Lo que pasa es que con los temas fitosanitarios y el tema de los cultivos, pues los pájaros, claro, llega, hay una época en que ellos se alimentan de los vegetales y todo eso, ¿no? Entonces sufrieron, pero no, hoy en día están bastante poblados. Más incluso aquí, ¿no?, en la ciudad mismo, en los parques, los puedes ver, los puedes ver criando ahí en los árboles, ¿no? Entonces, hoy en día no hay problema de que la raza tenga peligro de extinción, ¿no? Está terminantemente prohibido, por supuesto, capturar ejemplares. Si tú los quieres para algún tema científico, tienes que solicitar al gobierno que te permitan capturar, y normalmente te conceden un número limitado de ejemplares que los tienes que registrar. Y el gobierno, o sea, si te cogen clandestinamente con un canario, te la pueden liar parda, porque todas las especies de pájaros en Canarias están protegidas. No se puede capturar. No creo que haya mucho loco cogiendo. No, sí hay mucho. ¿Ah, sí? Hay más de lo que tú te puedes pensar. ¿Ah, sí? Sí, hay algunos que se lo montan. ¿Para qué los cogen? Para venderlo, porque el origen, la esencia de eso es... Tú puedes coger dos pájaros para tu casa y eso no perjudicaría a nadie, pero es que los furtivos, los cazadores furtivos, hacen verdaderos estragos, porque además desconocen qué viene detrás de la captura. O sea, es que tú coges un canario, lo capturas, lo pones en una jaula, lo más probable es que se te muera los dos o tres días. Lo más probable. ¿Por qué? Porque se contamina, el ambiente, a lo mejor tú lo traes, lo coges en San Mateo, lo traes aquí, los gases de los coches le hacen daño. O sea, todo lleva una adaptación, y sobre todo el estrés que sufre el animal cuando lo captura. Un canario mete una jaula y empieza a tin, 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 tin. Se desespera, ¿no? ¿Vale? Tú lo tienes, si quieres que ese ejemplar sobreviva, tienes que hacerle unos cuidados previos. ¿Y se trabaja con ese canario, con el canario del monte, entra en competición? Es complicado, ¿no? No, vamos a ver. Tú, por ejemplo, ahora mismo, si presentas un canario híbrido, ¿no?, de un canario del monte con otra especie, tienes que tener el canario registrado, como te dije antes, con una captura autorizada, y tener tu pájaro registrado. No se da. No se da. ¿Qué pasa? La gente no participa en concursos de ese tipo, con pájaros que no estén registrados, ¿no? Es decir, la gente no se arriesga a coger un canario en el monte, cruzarlo con otro pájaro y presentarlo en un concurso. Eso no lo hace, ¿no? Lo que sí hacen muchas es capturar alguno y trabajar con él para lograr dentro de su criadero pues algunas mejoras. Por ejemplo, el canario del monte tiene lo que se llama las melaninas, que son las barras oscuras,
que cruzado con otro pájaro, como por ejemplo un ágata, mejora el diseño de las barras del ágata. Entonces, algunos criadores cogen uno y lo mezclan para lograr ese tipo de cosas, pero internamente. Es decir, no, tú el ágata sí lo puedes llevar, usar, pero un híbrido de canario en el monte con otro no, porque sabes que es un híbrido. Pero en el ágata no lo vas a distinguir, ¿entiendes? ¿Por qué no? Pero en otra variedad sí. O sea, es complicado y además no se debe hacer. Yo pienso que hoy en día hay criaderos de canarios ancestrales en la península, así. Criadores que están criados en cautividad, lo autorizaron en su momento y hay criadores que crían canarios. El canario enjaulado entre sí es difícil de que se reproduzca, no es fácil, tiene que ser en recintos grandes, muy, muy espaciosos. Claro, pero no, pero donde su modo, sí, pero en una jaula, hábitat, claro. Sí, en una jaula es muy difícil. Muy difícil, porque desde que se cría en una jaula, le ponen una anilla y ya está. Y entonces ya empieza. Sin embargo, hay otras especies como el cardenalito de Venezuela y qué sé yo, el jilguero mismo, que sí tienen tendencia, se pueden, pero un canario ancestral enjaulado es muy difícil de que críe. No es fácil. Me comentaba fuera de micrófono que el canto entra en la Asociación Ornitológica de Las Palmas. Sí, últimamente, bueno, nosotros tenemos el actual tesorero, Juan Luis, es al mismo tiempo presidente de una asociación de canarios que se dedica al canario de canto timbrado discontinuo. Entonces, este año, en la Asociación Ornitológica, se ha abierto un capítulo y se ha hecho un concurso de canarios de canto. Uh-huh. Evidentemente, en el tema de canto no hay la cantidad de ejemplares como las otras variedades, pero que sí es muy importante que se haya, como se dice, empezado a darle un poquito de... Porque ya tendría, la asociación tendría los tres. Claro, tendría, con ese caso, tendría el tema. ¿Qué pasa? El tema del canto, la gente no lo desarrolla. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabes tú si un pájaro es bueno o es malo? Escuchándolo cantar. Y para escucharlo cantar tienes que tener tiempo de sentarte delante de un recinto preparado para que el pájaro cante. Y escucharlo y seleccionarlo. Eso es mucho más difícil que elegir un pájaro a la vista. Dicen, ese pájaro, bueno, lo veo, oye, ese está bien. Es muy sencillo. Pero el del canto no. El canto tiene que... Normalmente se escuchan los pájaros a primera hora de la mañana. Tienes que sentarte, escucharlo, ponerle incluso profesores para que aprendan a cantar. O en disco, o lo que sea, ¿no? Entonces es mucho más trabajoso, ¿vale? Y después... Y hay menos afición aquí, decías tú. Menos afición de... Aquí, de criadores que se dedican al canto con respecto a los de color y... Sí, muchísimo menos. Claro. Infinidad menos, puede ser... No sé, yo no sé cuántas... Que yo sepa, aquí en Gran Canaria está esta asociación de canto. Y no sé si en Tenerife hay otra. Y tiene pocos socios, es decir, no tendrá a lo mejor 10 o así, no son muchos. Bueno, es pequeño, porque claro. Por lo que te digo, ¿no? Uh-huh. Hemos llegado al final. ¿Hacia dónde quieres que camine esta Asociación Ornitológica de Las Palmas? Tú que llevas tantos años... Hombre, lo que yo creo que debería de hacer la asociación es... Por supuesto, seguir desarrollando la actividad de la canaricultura, potenciar un poco más lo del canto, creo que merece la pena. Creo que se debe hacer desde el punto de vista interno algo especial para captar socios que al mismo tiempo pueden ser criadores de otra variedad, pero que también hagan algo de canto, aunque eso tiene una dificultad, que es el pájaro de canto
no puede escuchar pájaros que no sepan cantar, claro, porque se pueden copiar y entonces pierden la calidad de su canto, ¿no? Por eso mucha gente no cría las dos cosas, porque es difícil, salvo que tenga el recinto separado, claro, donde puedan aislarlo, ¿no? Pero merece la pena desarrollar esa actividad. Yo empecé con los canarios precisamente con los cantos. Yo tenía canarios de canto roller, que es un canto alemán, ¿no? Y en aquella época había bastante más aficionados dedicados al canto. Hoy en día, y yo creo que eso hay que hacerlo desde el punto de vista, potenciarlo. Y también potenciar la otro tipo de actividades dentro de la asociación litológica. Por ejemplo, charlas culturales, por ejemplo, competiciones de otro tipo, pueden ser ajedrez, pueden ser musicales. Nosotros precisamente tenemos una agrupación que ensaya en nuestros locales, ¿no? Uh-huh. Que ahora se han hecho socios del club, ¿no? Y creo que eso también es un capítulo que debería de potenciarse. Uh-huh. Pues se nos ha ido el tiempo. Hemos hablado hoy del pájaro canario. Hemos estado hablando con Domingo León, que es el vicepresidente de esta Asociación Ornitológica de Las Palmas. Y Domingo, gracias por acompañarnos. Gracias. Habrá más ocasiones de hablar sobre el pájaro canario. Y ustedes, señores telespectadores, les emplazo para la semana que viene en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.